En Actividad Ciudadana, tenemos la entrega de 100 becas a estudiantes seleccionados por el Premio de Estímulo Maestro Eduardo Camilo Aliceri, la inauguración del Festival Internacional de Cine Tech Petrol y Proa en el Museo Nacional de Bellas Artes, y compartimos imágenes de la Feria de Vinilo que se realizó en la Casa de la Cultura de Centenario. El intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio Quiroga, entregó 100 becas a estudiantes seleccionados para el premio Aliceri. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de Amuc y los alumnos beneficiados tienen entre 18 y 35 años que por su situación socioeconómica recibieron una ayuda de 1.200 pesos anuales no reintegrables como respaldo a la continuidad de sus carreras y su ingreso al mundo laboral. Esta iniciativa es implementada por el municipio desde 2012 y todos los alumnos beneficiados cursan sus estudios en establecimientos educativos públicos de nivel terciario y universitario. Del acto también participaron los secretarios de Desarrollo Humano, Jenny Fonfach, de Gobierno y Coordinación, Marcelo Bermúdez, y de Economía y Hacienda, José Luis Artaza, además del subsecretario de Deportes y Juventud, Ariel López. Para todos los que se acercaron a la Dirección Municipal de Juventud a partir de julio, que fue el lanzamiento de este premio estímulo, recibimos más o menos 500 consultas que resultaron en más de 300, como dice Jenny, más de 300, 400 inscriptos efectivos, para lo que tuvimos que hacer una selección, ya que el premio iba destinado simplemente a 100 beneficiarios de este premio de 1.200 pesos anuales. Para el proceso de selección, nosotros lo que hacíamos era una encuesta que incluía preguntas socioeconómicas, preguntas sobre rendimiento académico, sobre jefe de hogar, ingresos económicos mensuales y anuales, y a partir de ahí le destinamos un puntaje que derivó en 100 personas que obtuvieron el mayor puntaje para recibir hoy y ser beneficiarios hoy de este premio estímulo. Importante resaltar que son chicos de distintos barrios de la ciudad, sobre todo en zonas más vulnerables como el barrio Confluencia, Progreso, Villa Ceferino, barrios del oeste, en donde, como lo decía el intendente, hay una postulación, pero después hay un jurado que a partir de una selección que sobre todo tiene que ver con el rendimiento académico, o sea, son chicos que se esfuerzan día a día porque les vaya bien en la universidad, son universidad en la universidad pública, y bueno, para nosotros la verdad que es importante porque hubo muchos inscriptos, cerca de 400 inscriptos, y eso quiere decir que este premio realmente, digamos, hay una necesidad para poder llevar adelante sus estudios. Como decía el intendente, es una ayuda, una colaboración, pero que bueno, la pueden aprovechar en este año, es anual, el año que viene nuevamente la vamos a tener y lo vamos a continuar haciendo porque en este caso el intendente Horacio Quiroga siempre apuesta a la educación, es algo que jamás nadie te lo va a poder sacar, y creemos que es muy importante hoy en día donde las tasas educativas, la deserción escolar está cerca del 65%, y realmente eso es alarmante, que nosotros desde la municipalidad podamos colaborar con esto que es un estímulo. Bueno, queremos que esas tasas tienen que bajar, así que queremos que a partir de estos granitos de arena que en este caso el Estado Municipal está poniendo, bueno, podemos colaborar en que esto cambie. Un beneficio económico de 1.200 pesos para cada una de las
100 personas que no son todos los inscriptos. Se inscribieron varios, se postularon varios, y a partir de ahí hubo un mecanismo de selección que combina circunstancias socioeconómicas con esfuerzo por aprender. Entonces, a partir de la propia situación de carencia, que es una sociedad muy despareja y esto existe, pero obviamente sin perder objetivo, que es el rendimiento académico, las buenas notas y la predisposición por cultivarse y por ir en búsqueda del saber. En este caso, con una distinción que es a través del premio Estímulo Eduardo Aliceri, que es en homenaje a un hombre que tenía raza de maestro, un maestro que formó generaciones de jóvenes neuquinos, donde se cultivaron no solo en el saber a través del aprender, sino también en los conceptos de compromiso social y de las ganas de superación. Creo en el mérito, que algunos despectivamente denominan meritocracia, y en realidad creo en el mérito, si algunos lo quieren decir meritocracia, creo en la meritocracia, porque es la forma de emparejar para arriba. En el mes de octubre llega al Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén el Festival de Cine Latinoamericano Tec Petroliproa. Todos los sábados de octubre a las 19, en el auditorio del museo, se podrá disfrutar del mejor cine nacional e internacional con entrada libre y gratuita. El cronograma para ver los títulos iniciará el 1 de octubre con el documental argentino Un Tango Más. El 8 se proyecta La Delgada Línea Amarilla de México. El 15 se podrá ver El Niño y el Mundo, película animada brasilera. El 22 de octubre llega Cerro Bayo, película argentina dirigida por la cineasta neuquina Victoria Galardi, quien estará presente el día de la proyección. Y el 29 cierra el festival con la proyección de la película colombiana El Abrazo de la Serpiente. Disfrutá del cine latinoamericano Tec Petroliproa todos los sábados de octubre a partir de las 19 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes con entrada libre y gratuita. Con el auspicio de la empresa Tec Petrol, llega por segundo año consecutivo al Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén el Festival de Cine Latinoamericano, en el que todos los sábados de octubre, en el auditorio del mismo, se podrá disfrutar del mejor cine de nuestro continente. La entrada será libre y gratuita para todo público. La proyección de las películas seleccionadas por la Fundación PROA y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén comenzó el 1 de octubre a las 19 con la película argentina Un Tango Más, documental sobre la carrera de la pareja de bailarines de tango María Nieves y Juan Carlos Copes. En la ocasión, estuvieron presentes el jefe de Recursos Humanos Neuquén de Tec Petrol, Gustavo Rateno, y el director de proyectos de la Fundación PROA, Guillermo Goldschmidt, quienes dieron la bienvenida a los presentes, presentaron la película que forma parte del festival e invitaron a seguir disfrutando del resto de las proyecciones que se van a realizar durante el mes de octubre en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos por segundo año consecutivo en esta sala maravillosa que tiene el museo, trayendo lo mejor de lo que fue nuestro último año de recorrida por distintos festivales que hacemos en localidades donde está Tec Petrol instalada en el mundo. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo. Nosotros tenemos una programadora que se llama Diana Sánchez. Diana
es a su vez programadora de la parte latinoamericana y de Iberoamérica del Festival de Toronto. El Festival de Toronto es el festival de industria posiblemente más grande e importante del mundo. Entonces, ella tiene la tarea de ver prácticamente todo lo que está circulando durante el año, muchísimas películas de Latinoamérica. Ella elabora un listado muy amplio de 30 a 40 películas que se empiezan a decantar hasta que queda un listado de entre 10 y 15, de las cuales intentamos que por lo menos 3 o 4 se vean en todas las actividades que hacemos a lo largo de los festivales. Y de ese modo llegamos ahora a presentar 5 películas, una en cada sábado de octubre. Arrancamos hoy con Un Tango Más, película de Germán Krall. Es, creo que, su sexto documental. Él ha trabajado solo documentales hasta el momento y cuenta un poco la historia de Juan Carlos Copes y María Nieves, que es la pareja que cambió la historia del tango del siglo XX, la pareja que llevó el tango de milonga y el 2x4 a los escenarios del mundo, Broadway, China, Japón. Tenemos después una ópera prima mexicana de Celso García que se llama La Delgada Línea Amarilla. México tiene una producción extraordinaria, vibrante, joven de cine, por eso quisimos tener una ópera prima, un road movie, una película de carretera, una historia muy muy conmovedora de 5 personas que se juntan para trazar una línea divisoria, una carretera. Después tenemos El Niño y el Mundo, una película de animación brasilera. Brasil tiene una industria de animación muy muy importante desde hace más de 20 años. Película candidata al Oscar como mejor película animada este año. La cuarta jornada es nuestro plato fuerte con la ópera prima Cerro Bayo de Victoria Galarde. Es una película del 2010, pero la quisimos mostrar el año pasado, pero no conseguimos que Victoria, la directora, venga a presentarla. Este año sí puede, ya va a estar acá. Es una directora neuquina muy importante para el cine argentino. Ella va de Neuquén a Buenos Aires, de Buenos Aires a estudiar cine a Nueva York, que es la meca para cualquier cineasta. Vuelve a Buenos Aires y hace su ópera prima, Cerro Bayo, contando una historia de su tierra natal. Así que ella va a estar acá, viene a hablar de su película, de contestar todas las preguntas que haya y también para contar su próximo proyecto. Yo creo que ella está escribiendo otra ficción y que va a transcurrir acá en Neuquén, así que van a poder preguntarle. Y ella es una cineasta talentosísima, un personaje muy muy destacado. Y para cerrar, El Abrazo de la Serpiente, una ficción, segundo largometraje de Ciro Guerra, colombiana. Es una película que se presenta en Cannes el año pasado, gana el premio de la crítica y a partir de ahí no detiene su derrotero hasta que finalmente compite por el Oscar a Mejor Película Extranjera también este año. Primera vez en la historia de Colombia que una película llega a ese nivel de competencia. Una película increíble, una fotografía extraordinaria, transcurre en el Amazonas. La historia de El Último Chamán de una Tribu mezcla actores reales con indios que ficcionan su propia vida. Es una película maravillosa, maravillosa. Hace 30 semanas que está en cartel en Buenos Aires, sigue circulando por los festivales del mundo. Una oportunidad única para venir a verla. Voy a contar un poco más de la película que vamos a ver ahora, que se llama Un Tango Más. Es un documental, esperemos que ustedes también lo valoren así, pero para nosotros fue maravilloso. No tiene poco que ver con lo que son los documentales hechos hasta ahora en tango. Esperamos que la disfruten muchísimo, que disfruten de la Buenos Aires que se ve, que para nosotros es una Buenos Aires no melancólica y muy sofisticada también. Y los esperamos el resto de octubre. Las películas son buenísimas. Gracias. Thank you.
Nuevamente estamos con el museo, como años anteriores, con muestras de pinturas y cine desde el año pasado. La verdad que la primera película muy atrapante, mucha gente, agradecerle a la gente que vino. Y la verdad que lo que tenemos varias décadas, esto del tango, nos hace acordar cuando éramos chicos, veíamos a nuestros padres bailar, pero son íconos de la vida del tango. Así que la verdad fue muy, muy linda la película. Nuestra idea es seguir con estos ciclos de cines en otras localidades, que por ahora lo estamos armando, cuando ya lo tengamos más desarrollado lo diremos, pero sí, es llevar a algunas otras localidades cercanas los ciclos de cine o cine para chicos o algo que podamos darle en lo que sea en actividades de vacaciones para contener a los chicos. Me llamo Paula, soy neuquina y fabricante de chocolates hace casi 19 años. Desde chiquita ayudaba a mamá en la cocina, el oficio lo aprendí de ella. Nosotros empezamos de abajo y con mucho esfuerzo hicimos crecer el negocio. Hoy estamos abriendo un segundo local. Para el futuro quiero seguir compartiendo mi pasión por el chocolate y el orgullo por lo que hacemos. Y sí, siempre acá en Neuquén. Estamos junto a la energía de Paula y junto a la de cada neuquino, construyendo puentes hacia el futuro, porque el futuro ya empezó. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Organizado por el municipio de Centenario, el domingo 2 de octubre se realizó una feria de vinilos en las instalaciones de la Casa de la Cultura de dicha localidad. La actividad se realizó desde las 16 y hasta las 21 y contó con la presencia de coleccionistas, curiosos y compradores de discos y un selecto grupo de expositores. Bueno, el motivo inicial básicamente es ampliar un poco la propuesta cultural en la ciudad, ¿sí? Acompañando un poco la gestión de la gente de cultura, que ha propuesto mucho en este tiempo de gestión. Así que estamos tratando eso, de incrementar un poco la propuesta para el público en general y además sumarle creemos que es potencial también el tema de colaborar con algunas causas, como por ejemplo ayudar a la Asociación de Fomento Rural de Las Parcelas. Justamente el fin de este evento en particular es traer un alimento no perecedero para donarlo a esta sociedad de fomento. Así que eso básicamente es el motivo. Pero además en esta feria de vinilo tiene otros atractivos también, todos en torno a la música, por ejemplo una exposición de fotografía, hay gente de sellos discográficos de acá de la zona con discos, ¿sí? CD, como varias generaciones de audio que están acá, digamos, contenidas en la feria, que es de vinilo por una cuestión de respeto justamente al formato más antiguo, digamos, de estos tres que vemos acá, de formatos físicos, porque bueno, hoy contamos con formatos digitales también, pero de los formatos físicos, digamos, por ahí es el más clásico. La gente que participa son la gente del Club del Vinilo de Neuquén. Antes hacían el laboratorio de arte allí, era un lugar bastante chiquito, por cierto, pero la gente del Club del Vinilo aceptó, le llevamos la propuesta, le dijimos básicamente que esto era para todo el público, que también teníamos un fin solidario por sobre todas las cosas, y bueno, y decidieron venir, empezaron a pasar a correr la bola y empezaron a venir feriantes de Bariloche, hay gente de Bariloche, gente de Santa Rosa, de Córdoba, de Cipolletti, Neuquén, de todos lados. Y bueno, aceptaron a venir y ningún problema, vinieron. Algunos que se dedican a eso básicamente y otros que no se dedican, o sea que lo hacen por amor a la música. Básicamente los vinilos volvieron, o sea, volvieron para quedarse y se puede ver en la Feria del Vinilo que hay de todas generaciones, como decía Claudio, gente chica, gente grande, gente que tenía por ahí en la casa y decidió traerlos, gente que ha regalado, he charlado con varias personas del público que me han dicho que han regalado los vinilos, se lo han regalado a sus nietos, a sus hijos,
a sus primos, a todos los familiares, para que eso no muera, digamos. Básicamente va pasando el vinilo de mano en mano y en varias generaciones, y podemos ver que se ve plasmado acá en toda la feria. Y es muy difícil desprenderse el vinilo porque es un formato rico, es algo orgánico, es algo que no pasa de moda. Y no es lo mismo escuchar un pendrive en la camioneta que escuchar un vinilo en tu casa. Son dos cosas totalmente diferentes. La idea justamente es traer a la Feria del Vinilo a Centenario y contenerlas acá, en la ciudad, ¿sí? Este espacio es acorde, ¿sí?, para este tipo de eventos, así que es muy probable que lo hagamos. Justamente estábamos hablando para el año que viene, se va a hacer. No sabemos si vamos a hacerlo dos ediciones en el año o vamos a seguir en esta fecha haciéndolo, pero posiblemente si se suma sea una en marzo del año que viene. La Feria de Vinilo forma parte de diferentes actividades culturales programadas en el mes aniversario de la localidad de Centenario. Pablo Agüero, Secretario de Cultura y Turismo Municipal, nos da más detalles de los eventos programados en el mes de octubre. Estamos en el mes aniversario de la ciudad de Centenario y bueno, hoy con una actividad muy, muy linda que es la primera Feria de Vinilo que se hace acá en la ciudad de Centenario. Es una feria que se venía realizando regionalmente en Neuquén, en Río Negro. Y bueno, ahora tenemos la posibilidad de realizarla acá en la localidad. Tenemos esta actividad, que hay un poco de música, hay una muestra fotográfica, está la Feria de Vinilo. Ahora el 7 de octubre tenemos un reconocimiento a los artistas de acá de la ciudad de Centenario, en donde, bueno, se les entrega un... Se les entrega una placa, se les hace un par de regalitos. Esa actividad va a ir acompañada también de música. Después, el día 10 de octubre, tenemos como la previa, diríamos, al festejo o al cumpleaños de la ciudad de Centenario, que es esperar a que se hagan las 12 y hacer un brindis. Es un brindis un poco institucional, pero también abierto para toda la comunidad, y también todo está enmarcado con actividades musicales y ese tipo de evento. Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.